Bueno, vamos a ver. Eh, dicen que a los 10, eh, a las 10 y 10 minutos, eh, pues no se sé, pueden hablar de los músculos, del abdomen, de tal, pero... Eh, hay puede? 20 sí, hay eh, 20 ya sí. sí. Eh, sí. Eh, a ver, es crónica naranja o crónica limón. Cualquier <laughs> día no vaya a dejar dos minutos para hacer eh, la cosa. ¿eso, eso, eso, ¿quién que tiene la culpa? De derecho. Las niñas asesinas, o sea, no, de Federico, no, no. que son Isabel y Rosana, me lo no. acaba de decir ella. Además es que no tiene algo, ¿eh? La niña asesina, ¿eh? Sí, Rosy pero si es más buena no hay persona más buena que, no, no, que Rosana no Rosy, y pero, tú, ah, pues, ¿tú eres una panfila que sí. pues claro Sí, es que me ha un juego de cuchillos que estoy como deseando usarlo sí, 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 sí. yo soy más panfila sí. 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 Muy está, está está ahí donde la ves la ve buenísima sí. no, buena Rosana de verdad bueno, bueno vamos allá también, vamos allá vamos Macoque yo eh, lo que quiero es que me digáis también vuestra opinión <laughs> sobre el programa que yo creo que ha sido uno de los más asombrosos que he visto en televisión. O sea, realmente es volver a los buenos tiempos de Sálvame, reality de sí mismos, pero con un nivel ya de información, desinformación, estafa, eh, reconciliación. Es decir, hubo tres, en tres horas de programa vimos tres programas distintos, un linchamiento probablemente prohibido por la ONU. O sea, contra una señora que no se podía defender de 14 tíos ahí. Bo, 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 tal. Después, la intervención viniendo del metropolitano. Es verdad que el empate injusto en el minuto 90 nos dolió a todos, ¿verdad? a todos los españoles. Pero, en fin, pero estaba descompuesto. Eh, Kiko Matamoros entró y dijo una cantidad de tonterías y de barbaridades, insultó de tal manera a la, al Friso de titulares. La verdad es que estaban todos, solo faltaba Kiko Hernández para que ¿Sí? fueran los titulares de sí. verdad del sálvame de sí. toda la vida, sálvame histórico, como histórico. dicen del exilio los cubanos, el exilio histórico. Bueno, eh, y les llamó idiotas y tal. Y entonces, María Patiño, que, estaba, que estuvo muy bien, eh, de, dice... Aquí los idiotas decía y empezaron a llamarse todos a sí mismos idiotas claro. y claro ya el otro quedó de tal manera que entonces Macoque se convirtió en víctima, es decir, la que no tenía ninguna credibilidad, la que había, la que era la Cristina, la infanta Cristina de Matamoros sí, dice, ¿no? y tal. ¿Sí? De pronto en la tercera hora se convierte en alguien a la que hay que compadecer, no afloras tus sentimientos. Digo, pero vamos a ver. Si a las 10 de la noche era una mentirosa, mm. solo le interesaba el dinero, mm. había dejado este porque se acabó la pasta, eh, había tragado lo tragable, aquello era un monumento al, a, al teatro. El otro se había casado con ella cuando estaba liado con otra porque tenía un reportaje. Bueno, todo lo que le dijeron y cada vez que hablaba, mentira, ah, es mentira, mentira, es mentira, mentira, eso es falso, mentirosa, tal. De pronto, ay, qué pena. A ver, pero interpretaciones. Pero a ver, yo la pena la puedo entender porque hombre, cuando una mujer la acaba llorando en un plato el, Solo lloró un poco cuando llamó el hijo en el la hijo, tercera ¿sí? hora. Pero sí. ya desdiciéndose, cuando ya ves que es una persona que ya está en la lona. Mm -hmm. ¿no? Yo no la vi en la lona. Yo eh. con la rodilla en la lona. Yo creo que hay una, una parte que empatizas como, como ser humano. Ya, como ya, decir, ya, Bueno, pues oye, a nadie le gusta. Que no siempre les ocurre. Que no siempre Entonces, les ocurre. Eso sí, también. Oye, la es que hay lágrimas secas y lágrimas húmedas. Pero, no, cuando pero... dicen está llorando sin lágrimas, no, que eso, eso es, es muy es típico que no, en televisión, ¿no? Ahí no empatizas nunca. Pero cuando estás con la rodilla en la lona, insisto, yo creo que ahí, ahí se aparten patitas. Pero no quita que todo lo anterior, o esa verdad, yo estoy... A ver, a mí. Es que había muchas cosas que no cuadraban y ahora se está des desenmascarando todo el mundo. Este ha sido un matrimonio, una relación de 20 años, que evidentemente habrá habido mucho amor y mucha pasión y mucho deseo y muchos um, fuegos artificiales en su día. Sí. Pero lo que no quedaban eran ni rescoldos y en los últimos años nos han contado una milonga, eh, bueno, pues para las revistas, para los reportajes y para sacar dinero de esto. A mí, de todas estas, yo. Laura Matamoros no lo dice nada y lo dice todo. El otro día le volvieron a preguntar después de todo sí. y ella seguía diciendo que no, que esto era una farsa, que no. Pues que y ella ahí. lo ha vivido, ella está dentro de esa casa, ella sabe cómo es su padre y sabe cómo es Macoque y ella sabe los intereses comerciales que habían. Que por cierto, por cierto, hablando de intereses comerciales, creo que hay una aliada bastante gorda porque la entrevista en el deluxe eh, no se compatibiliza con la exclusiva en una revista El Corazón que acuerdo, ya ha dado y que va a volver a dar. Y que claro, pero es que Aquello fue tal éxito, pero creo que hay un lío económico. Hay un lío económico, nah, un lío económico so... que van se... a ver como se... sí, Mira, pues tendrán que solventar dando tres entrevistas se renegocia, más. Se renegocia, exactamente, sí. qué es lo que harán. A mí me parece sucio todo. Bueno, de, uh -huh. limpio Porque no de era. verdad, sí. de verdad es muy fuerte que un señor a la que ha sido su mujer tantos años y tiene una hija con él y todas esas cosas, que pasen eso y además que lo digan con tanta tranquilidad, tan natural. Pues no, mire usted, no, no, no. Y a mí, una mujer, cuando dice que la... A mí me hace un... Yo, yo no me he casado ni, ni nada. Por eso... Pero a mí me hace un señor así y no me ve más el pelo, tocarme así. En, en, pero si no, el día que te vas no, a casar le pillas unos mensajes, venga ya. te vas mensajes? a dar un paseo lloros, llorosa por París y luego vuelves para hacerte el reportaje. que ¿pero nos para estáis, que estáis qué tanta contando, por favor? Casas, es toda una farsa. Hombre. Muchas veces eh, cuando estamos sentados delante de la televisión no entendemos por qué hay personajes a los que se les permite más que a otros o personajes con los que son más duros que con otros. Y es verdad que a veces manejáis una información que nosotros no tenemos y conocéis unos datos que os, os, os impiden tener ciertas dosis de respeto hacia algunos personajes y entonces sí. vais más a saco. Creo que ha sido el caso de Marco. ¿qué? ...durante todos estos años... Eh, ...tampoco entiendo la, la blandura del final... ...porque como bien dice ...Si que muestra sus sentimientos... ...o no los muestra... ...es que, que te, se tenía que haber puesto a llorar en el minuto uno... Claro, ...cuando claro. todavía ni siquiera estaba en plató... ...y todo se enfila como que un pelotón de fusilamiento... ...parecía, plantado. era un acto de repudio cubano... Ah, sí, ...o sea, era intolerable... Sí, claro. ...eso no se puede hacer en un programa... ...es que además, si no supiéramos que luego el otro entró descontrolado desde el metropolitano y que dentro de la mentira había verdad, porque lo malo de estas mentiras es que tienen cosas que son verdaderas. Sí, claro. Bueno, pues sería, esto es un montaje de Jorge Javier, primero la fusilan, luego llega el otro y al final la salvan, la indultan a última hora. O sea, pero vamos a ver. Bueno, pero es que todo sucedió y además hubo un momento, yo no sé si lo visteis así, como siempre, la, ahí la más lista es. <coughs> entonces Mila, que era la que había estado implacable en la primera hora, porque además tenía la sí. información de, de primera, y hay que recordar que Macoque le había puesto la querella a, sí, a Mila ¿verdad? Jiménez ¿verdad? yo recuerdo cuando trataron de rehacer el, el imperio del mal eh, que el, eran, los, el eje del, del mal que eran los dos Kikos y Mila, eh, que entonces no se pudo hacer porque la querella de Macoque, pero claro, ahora quedó claro que la querella de Macoque había sido inducida por su marido claro con, ¿Con lo cual? cual o muy consentida, por eh, lo menos. Inducida es en la práctica, porque tú ves que Macó que hay en eso no es autónoma, que ahí la cabeza es él. A bueno. Mila, que por otra parte, según yo me entero luego en, fuera de estas cosas, en la Beta en una revista, pero no la veta en un programa de televisión. ¿Cómo se come eso? Si tú no quieres a Mila enfrente. Aquí no, pero aquí sí. Ah, claro. O cuánto vale aquí sí, o cuánto vale aquí no. Que pues como, al final no hablamos de dinero. Pues como las, en las bodas, si van a las que Mario vale en el doble, en una exclusiva <laughs> claro. ¿Es así? Pues estamos hablando de dinero todo el rato, porque al pues final claro. lo que se tra lo que se traduce de todo esto y luego una y yo creo que dentro de, 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 de bueno pues del enfado, del directo, de el no medir las palabras. Yo creo que también se están descubriendo aquí todas las chapuzas económicas que hay. Que no sé si estas declaraciones les va, Algunas les declar va a traer consecuencias. Algunas declaraciones sorprendían en el sentido claro. que están destacadas tapando claro. prácticas que no vamos a decir que son ilegales, pero que en un momento dado sí. son caminos sinuosos hacia, hacia un... Bueno, hacia la cárcel, ¿eh? porque había algunas... Hay un momento en que a mí sí me dicen entonces que después de decir... Cuando ya pierde por completo el control. Y con matamoros después de enfrentarse con Lidia Lozano. Lidia Lozano sí. pierde el control, pero claro, la han machacado tanto. Sí, es que... La han machacado tanto Kiko, que sí. era el momento de su reivindicación. Sí, Kiko venganza. con Lidia, yo, yo fue esperé, muy... de, pero eso demuestra lo descompuesto que estaba Kiko. Digo, le saca lo de Albano. ...lo de la niña de Albano... ...le insinuó, punto... una, inf le insinuó sí. una infidelidad con su pareja... ...que es sí, una, pero, un, un punto muy pero flaco... ...pero el... de... lo feo, lo peor que le ha pasado a Lidia... Sí. ...es lo de la niña de Albano... ...lo peor... No, se ...y no se lo No se, se lo pone ¿eh? ...porque sabe que está en pecado, etcétera... ...pero el otro estaba tan fuera de sí... ...que no, y empezó... ...y estaban los dos muy locos... ...pero cuando él empieza a decir... ...ya verás, dentro de un año... Hacienda 0, 1, sí. sí, no. y además me van a dar un millón de euros, y además sí. me van a pagar Dos. 700 mil. Dice, bueno, pero este tío, ¿qué está diciendo? Sí, ahí, ¿Qué está diciendo? Hay, claro. Ahí es cuando ves que ha perdido por completo. Yo se lo decía ayer a mi niña favorita. O sea, <laughs> eh, si, si me dicen que se ha ido al viaducto, me lo creo era un discurso sí. de autodestrucción, sí. Sí. De, alguien Totalmente. No, 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 de alguien que ya no no sabe vivir, ya no sabe qué hacer, ya le da igual Mira, todo. Además hay y se cosas que no va, Se toma 27 copas, se zumba una tronista y se tira por el viaducto y acaba a boté. Hay bueno, cosas que no cuadran. O sea, es, claro, es el, el del era, nombre. De verdad, era una cosa autodestructiva... Totalmente, totalmente. Total, un hombre total. a la desesperada que resulta sí. que tiene un millón y pico de deuda porque ha salido publicado en la lista oficial, que si no, igual, igual hasta lo negarían. Uh -huh. Que tiene eh, la casa, que ya sabemos que ahí hay una ingeniería que si eh, figura que es tuya, pero en un despacho figura que es del otro. Esa casa tiene una hipoteca, o sea, esa casa para, sí. para poder pagar las deudas tendrían que venderla por lo menos en dos millones y medio, porque si tienes un millón de hipoteca, más que un millón no de, de deudas, más intereses, no más no dos sé Pues en millones cuántos. y medio si te costó y medio. A ver, a ver no ahora, y vale. encima ahora tampoco está el mercado como estaba. No, y en menos la, la finca. Eh, la finquilla. Porque eso bueno, es la finquilla. Claro, o sea, la parte modesta, digamos. <laughs> de la... la finquilla que de Pobrusa no tiene nada. Claro, pero, pero bueno, ahí allí, allí, allí en la zona, en el barrio que yo controlo, es la finca, la finquilla y, 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 y luego estamos los finqueja. terrenales, que somos los de al lado. Los, la los terrenales, los normales. <laughs> la finquilla no está nada mal, ¿eh? ya no, me no. gustaría a mí tener una casa en la finquilla, pero no es la finca, está al lado. Es una promoción que se hizo justo al lado. Y, y esa casa está sin pagar la hipoteca, está embargada, o sea, tiene una deuda. La tienen, ahí, ahí la tienen problema, que deshacer. El problema, Beatriz, es que lo que decía Antonio Rossi que iba. Uh -huh. eh, Antonio tenía mucha información, pero, y entonces de, que, pero que te la negaran esa, delante de tus narices da mucha rabia. La información de Hacienda es que la mitad es falsa, es interpretada. No, pero no solamente de Hacienda. La información. No, no, pero es que Hacienda y la información de los juzgados es que cada uno te da la información que quieres. Si yo eh, me hiciera eco de las informaciones que me mandan a mí, uh -huh. de los dosiers económicos y tal de alguien. Es que es imposible de controlar. Pero eso, por supuesto. Pero lo que está claro es que hay unas Quiero listas decir, oficiales. En una sentencia, en una sentencia que no las hay y aquí no hay una sentencia. No hay sentencia. Hay investigaciones ahí sí. y tal, hay juicios pendientes, pero sentencias no hay. No, porque no ha terminado el proceso. No, claro. Entonces, mientras no haya una sentencia, los números. No son de verdad. Por supuesto, pero los embargos sí son de verdad. Sí, pero Porque los embargos... Cuando hay un contencioso, lo primero que tienes los que embargos, poner es... Los embargos, embargar sí. propiedades Pero un embargo es aproximativo. O bien, en un embargo, digamos que la autoridad va hacia las... Calcula yeah. más o menos. Yeah. Y además a veces embarga injustamente. Les unía esa deuda. Y les unía realmente el claro, tener la casa. Taparlo, estaban ah, no. tapando ella, un enjuague morrocotudo. Eh, cuando el que debe el dinero es él. Si claro, es que bueno, las... pero, ella, claro. También claro. pero, pero ella, ella también se beneficia. Pero ella vive allí. De, de una calidad de vida. Oye, que han y de unos hecho una gastos. Y es lo que son. Eran una asociación, una ah. sociedad. Y ahora se está demostrando. Paloma Barrientos era más... Eh, Romántica, ¿verdad? Sí, y defendía que creía que iban a volver. Ayer. Y yo, hasta la pues semana si pasada, será también. por un reportaje cobrado. Sí, pero también te digo que es muy que difícil. Que ya a estas eh. alturas, y con Sofía Su asomando, ya es muy difícil. Eso no sé yo si asoma o no acaba de asomar. La que está con un sonajero es la madre. que sí. Bueno, nunca estuvo bien. No, ya, pero ahora ya... <laughs> bueno, bueno. La, la madre la de la pobrena pobrena, era a la Las dos de la mañana. Bueno, tres o cuatro horas después hay que decir que Macoque estaba celebrándolo. Esto es lo que más me chocó. Lo estaba gozando, Tú pero te vas, primero... Te vas a llorar, noche de máxima humillación, te llama tu hijo llorando. Mamá, momento de irse con el hijo a dormir, a tomar un ponche <laughs> no, calentito. Vale, dijo mamá, claro. ahora sal... Sí. Pásatelo bien, diviértete. No, 24, no, de, ¿no? Euros, Pásame, euros, diviértete, no, dijo, ¿eh? Me parece poquísimo. ¿Te no. parece poco 24 horas? Para euros, lo que para es, es y el momento que es, me no, parece... Para ella no pagan tanto ya las empresas. ¿eh? Eh, yo he leído hoy que eh, creo que eran en el español 8.000 euros por hora. Bueno, ¿Lo tres, que cobró? Tres, estuvo tres, tres. Pues tres no me parece, cuatro. Pero dice lo que ella, poco me parece el Pero es que a priori hermano. a priori nadie pensó que iba a dar de sí. Puede ser, claro. claro. Bueno, de hecho la repetían varias veces al principio cuando todavía era la mala, luego ya fue la buena y entonces no repitieron la frase de Kiko Hernández. Ese. Es corta, 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 que es el que había hecho ese claro. reportaje. Por otra parte, mañana probablemente lecturas o por lo menos. Bueno, y eso leo se, San... se va con un maromo, ¿no? Sí, pero primero tenemos que irnos a las clínicas, ¿crees? Porque lo de los maromos también provoca dolores articulares. Claro. ¿Tanto? Sí, las sí, caderas, sí, esos codos, sí, esos brazos. Sí, 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 sí. Eh, clínicas te quieres ¿crees? poner a la altura del tronista o de la tronista, y ya y no entonces estamos... gimen, gimen claro. las cuadernas del navío. Los hay que trabajar tríceps, Federico. El, el hijo de de Macoque un chico tan joven tan mono tan guapo y, y es guapísimo y además se ve que está educado bien muy, muy y con su madre y que, que estuviera viviendo eso en directo que lo estaba viendo no no lo vio de ¿eh? verdad de verdad no, lo vio, de verdad, no me creo que no lo vio de ninguna qué manera Qué humillación no de verdad clínicas Cres Genomic donde son especialistas en el dolor articular y en su tratamiento a través de las células madre que son, pues son las, las de nuestro propias, propio... las que no tienen mm, el rechazo que tienen otros tratamientos efectivamente claro. Hay un número de información, el 91-445-0004. 91-445-0004. Y querésgenomic.com recordar además que tienen centros en Madrid, Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. 91-445-0004. ¿Ves? ¿Qué cabeza tiene Es que, que no, no, cabeza no, lentejas. Le Para tejas cosas que a veces. Esto sí es útil, pero otras veces, ¿verdad? Uy, oh, lo malo es cuando te acuerdas de lo que no querrías. Exactamente. Sí. Pues sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de Beatriz Cortázar. ¿Eras tú la que estaba en una foto poniendo gasolina en una portada del ABC? ¿Qué? No, en la fuente. En la fuente, en la fuente eras el, tú. ¿no? Yo era la de la fuente, la de España arde. esas, Esa es. <laughs> o sea, todos agosto. los veranos en la ABC agosto, verdadero, En el ABC verdadero. <laughs> Pero en agosto, España ardía. Entonces aparecía una de las rubias de esa generación maravillosa de rubias del ABC, y entonces había una con una falda, no voy a decir muy corta, pero bueno, eh, así, pero puesta así, eh, con, el, el surtidor, <laughs> con el surtidor, y mientras el coche pues ardía, digamos, en el asfalto de Madrid. Y era. Es una foto, igual que cuando llegaba el invierno, había siempre una portada de caballos, de Anson. ¿Por y luego qué? De la fake news, ¿eh? Argentina. Decía, galopan los caballos de la libertad. Y había una manada de caballos cimarrones de Nebraska o por ahí, que Anson lo colocaba en Argentina y que era toda la portada de la BC. Entonces cuando quedábamos, cuando nos invitaba Anson, como aquella noche, que solo quedamos vivos tú y yo a las 6 de la mañana, el tío recitando. Fue una cosa, estaban todos caídos, cayó todo Gabinete Caligari, Berlanga, <laughs> todos estaban ya de bruces, o sea, pero literalmente de, despiertos, solo quedamos a las que cayó. Y, y Anson pasaba de Mao a Alberti, wow. y entonces empezaba... <laughs> rubios pulidos senos de amaranta por una lengua de lebrés limados. Y yo miraba las calles y estaba así, claro sí. sentía como una emperatriz oriental, o sea, una cosa impresionante. Pero antes, de, para entrar ahí, pasabas por una salita, que estaban las portadas que le gustaban al sol, sí, sí. y ahí estaba Ar de Madrid, Galopan los caballos de la libertad, o sea, las cosas de… Don Federico, Marías. la foto mía de la moto… ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, pero eso, eso Esa era foto, es otra filita. La tengo que entre un día. ¿eh? Oh, pausa, pausa, pausa. Sí, sí. <laughs> es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos somos así. O sea, mira Santiago Segura tomándole el pelo a Beatriz Cortázar. ¿no? No, por menos empezó <laughs> la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Mira, anoche estuvimos Explícalo. en la fiesta que organizó, eh, bueno, la de siempre nuestro amigo José Miguel Rodríguez y Eiro, la subasta de los capones de cascajares. Oh, uh -huh. Sabes, y esto ya sí. es un clásico por Navidad, desde que en la boda de los reyes de Leticia y Felipe se sirvió el famoso capón de cascajares, el menú nupcial. Muy bueno, estaba. Buenísimo, y Yo lo, Tú probé, ves, lo, yo lo, lo probé, probé. Y qué risas, cuando habló... Bueno. Ahí vimos tantas cosas. Ya. Pero en fin, vamos bueno, a ver. Bueno, pues con los capones. Entonces, todos los años en esta fecha se hace una subasta de los capones que están ahí en las jaulas, vivos, con sus plumas, sí. y, y pujan. Y siempre es para una ONG, o sea, bueno, pues para esta vez para la Fundación Aladina. Y había mucha gente. Y entonces entre los invitados llegaron juntos Samantha Nájera y Santiago Segura, que como han estado en Masterchef, pues bueno, pues y una cosa de capones y de comidas y de ONGs, bueno, pues llegaron juntos. Pues no le veo yo muy capona a Santiago Segura. ¿eh? Santiago Segura me dijo que habían cortado 5 kilos con el Masterchef. Bueno, más vale, porque estaba, estaba ya... Estaba muy delgado. Sí, pero a él le gusta la, estar delgadito porque le sí, cuesta mucho. Una cosa es ser delgadito y otra cosa. Ha sido es el mejor casting enfermizo. de la historia de Masterchef. Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo, ha sido buenísimo. Y entonces, claro, Carlos y yo, como, como gran, le vamos a, a, a Samantha, oye, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Eh, y Samantha nos lo iba a decir, dice, no, 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 porque hay una penalización de quien lo diga, no se puede decir, nos quedamos chafados sin en ese momento y llega Santiago oye, quién ha ganado, quién ha ganado, tal y te dicen y la resulta ella, y yo, el caso es que le digo a Carlos, pero si yo he escuchado una entrevista, yo creo que en el radio, con una Carbonel, contando cómo el esfuerzo sí, de una deportista noticia, le ha servido la para, noticia, para, para sí. el esfuerzo. ¿Vais? 24 horas tarde con claro. respecto a España claro vosotros, y, y, y América. Sí, o sea, os tomaron el pelo. O pues debe sea, ser. Samantha felizmente. me extraña. Samantha pues igual ellos tampoco que, que que se habían enterado, que había salido. Pero... Hombre, estaban allí dando el premio, algo se habían enterado. A lo menos, pero digo públicamente. A lo mejor se referían al de los niños, que ya está grabado y que se emite sí. ahora en Navidades? Bueno, el caso es que yo le decía a Carlos, Carlos, yo no sé si. Si Hola, podemos darlo. Que... No sé si podemos darlo, porque a mí no me gusta chafar el claro, concurso. Claro. Pero el caso es que yo hoy en el coche, en el radio, escuchaba una entrevista con Ana Carbonell eh, sí. y yo creo que hablaba de que había ganado. Sí. Me encanta que <laughs> mantengamos la inocencia incluso. ¿Ves? Es, sí. en ¿En de y, y estábamos fechas. emocionados con esa noticia. De ahí, por cierto, nos fuimos a otra cena benéfica, la de la Fundación Isabel Gemio, que menudo fiestón no organizó en los teatros del canal, con actuaciones de Pasión Vega, Miguel Poveda, María Toledo. Eh, que tan bueno Carmona impresionante la verdad y muchísima gente por Carmona cierto. con el de con el herba Ay, que yo dice. pocas veces me he reído tanto cuando dice yo con el accidente que tuve menos mal que con el herba <laughs> y decía sí claro, bueno, tiene, tiene declaraciones es antológicas como cuando estaba María la embarazada y, ve, y le dice unas declaraciones y digo no venimos ahora mismo de ver la coreografía, coreografía. La, coreografía <laughs> la vida me he reído sí, más sí, es sí. genial y, mira Carmen Jara también quiere hablar verdad de la fundación lo que lo que de verdad también. lo que de verdad importa todo el mundo me dio soleudo para pues Federico que lo oyen todas las mañanas, que lo escuchan, y, y que esto, esto es de verdad, para mí es el regalo más importante que me pueden hacer en todo el año, que es Natalia, siempre que nos mm. vamos con su tía Malili, mi hermana, Natalia y yo, que nos invita a ella todos los años. Y esto es digno de que todo, todo el mundo, lo Rafa, Navad Rafa ¿Sí? Nadal, sí. lo han nombrado, no sé, de patrón o algo, ¿no? Sí, o ¿no? O algo, sí. Y ver esto en, en vivo, uh -huh. como por ejemplo esta. Sara Andrés. Sara Andrés. Uh -huh. que no esta no tiene, niña tiene prótesis, en, tiene prótesis en las piernas uh -huh. y bailando tan feliz como si fuera, no llevara eso en las piernas suyas. Sí. Y de verdad es un acto tan bonito y esa es la juventud que queremos. Aquí está la juventud que queremos. No tantas borracheras y tanto <laughs> media <voy> callada. <laughs> Muy bien, Jara. <laughs> Esta es la juventud que España quiere. Pues, yo creo que hay que hacer una pausa. No lo sí. borras. Hablando yo, de, yo, de he dado para la dina una sé, caja de corbatas, corbatas. Este fin de semana y, hay que y, decir y varias cajas de libros, ¿eh? De gente famosa porque me ha pedido Paloma. Dice vamos a ver, yo esto lo tengo que vender como te voy? O sea, allí tengo un zulo de libros que hay como mil libros. Eh, y entonces pues, yo te doy no no no, pero que sean. Conocido. Claro, o a sea, claro, la gente le gusta celebrity. Que, no que vaya a Carmen Duerto y los elija. Digo, uy, Carmen Duerto, lo mismo lo dije al Conde Duque de Olivares, así que me voy a poner ahora para mandar a tal, porque es este fin de semana. Hay que anunciarlo también, que es ese sí, fin bueno, de semana, ya. que ayer estaba Paco Arango de la Fundación Aladina eh, también en lo de los Capones, y si están todos sí. encantados con él, Y sobre todo con el puesto de los periodistas. Y dónde es y todo para que la gente vaya. Es en el, en el rastrillo. Ahora mismo. En el, en el palacio de cristal. De cristal sí, eso, sí, claro. es como lo han cambiado el de, de cristal, ser en el Ah, está allí este año, uh -huh. en la Fundación Aladina, el mercadillo, muy bien, fenomenal, sí, sí, porque uh -huh. es una zona muy, muy fácil de llegar, más que antes que estaban en huertas. Eh, Nugel Anzule, Federico, ya sabes, Sule. esa gama de tratamiento de tratamiento capilar, el champú que no hace espuma, pero que sin embargo nos deja el cabello absolutamente pero si limpio. Haces así Y, ¿Y eso? rompes la molécula y rompe en blanco, Efectivamente. primero uno se ducha con lo que sea, con el gel de Pedro J u otros, o sea se ducha. Y luego para el pelo, entonces con un poquito, ¿eh? porque basta un poquito, lo haces así, ya te lo pones en el pelo. Y enseguida, ¿no? Dani y yo somos de Polinesia. Um... Hombre, hay Remartínez, Martínez que es el fundador y el inventor de esto, los mezcla. Él hace toda la semana el normal y luego uno o dos días a la semana el fin de semana el polinesia. ¿Y el polinesia los sábados también, efectivamente. ¿También? Eso es una bueno, hay teoría, Pues en farmacias, sí, 100 para farmacias. Es en la calle Cervantes 42, Palacio Neptuno, en el eso, mercadillo, al estamos usando el rastrillo. Palacio Neptuno, alabina, que racillo, que claro, calle Cervantes 42, metro Cirelles, abren a las 11 el sábado y van a estar hasta las 8 de la tarde. También Borja el y Blanca domingo. suelen ser dos habituales, sí. ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Y además, además como... hay chollos de verdad, ¿eh? O sea, que, que, que es que como todo es, no, la gente lo regala, no hay una claro. base que dices, te tengo que devolver 50 euros no, no, y a no, partir no, de ahí ganas. No. Los regalos para lo los pones sí. a precios fuera de mercado totalmente. Bueno, pues hacemos esa pausa. Es la mañana de Federico, es Radio. Aigón, aigón, aigón. 900, 177. Tal y como tiene la enfermería el fútbol en Madrid, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Leganés, el Alcorcón que va a subir el año que viene a primera, ¿Sí? el Getafe, estamos muy mal. En Real Madrid está desde que se ha ido Ronaldo. Ni te cuento. <laughs> no, claro. Ni te cuento. Eh, claro. Bueno, pues, pues 977, eh, yo creo que lo mejor es hacer una iguala, sí. como se decía antes, sí, una buena iguala con Aegon. Hoy un precio ideal. Te están todos eh, 39, lesionados. 95 pues, euros al mes, segunda opinión médica y una aplicación que nos permite desde el móvil ver dónde es está el mejor. médico más cercano. La segunda aplicación. La segunda, La opinión. segunda opinión, que sí, es otra. Aplicación, para los que claro. somos así un poquito aprensivos, nos viene fenomenal. Eh, no hemos hablado de los dolores de cabeza de nosotros. Otros lo salva, que bueno, les va pero, a generar. Pero debo todo este decir que este me, me llama mucho bastante. la atención. ¿eh? Lo de Jesús Aguirre, es verdad que ahora no sé muy bien por qué Eugenia saca esta historia. Eh, no, no es que la. A ver, es, tú te vas a un programa, te vas a un programa que no es un programa en el que te sientan para entrevistarte, que dura varios días, que tienes que rodar eh, subiendo montañas o visitando ciudades. Sí. Y estás en. <coughs> Pierdes el oremos porque pierdes el concepto de entrevista y es realmente verdad, te relajas verdad. y de repente en el contexto de todo lo que has dicho durante esos días hay un minuto en el que hablas de algo que se convierte. <laughs> pero en pero esto. si no quieres claro. decir algo no lo dices. Lo sé pero no somos de piedra. A ver Eugenia no ha dicho nada que no nos haya dicho en privado muchas veces en, en muchas sí. yo la historia de Jesús Aguirre y, y los hijos de Cayetana Alba. Y sobre todo los pequeños, que estaban muy pegados a su madre, la sé perfectamente. A, 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 es más, a Alfonso X le recibieron tan mal porque temían, decían, no, Dios mío, Otro. otra vez la pesadilla Jesús Aguirre. Hay que recordar también que cuando llega Jesús Aguirre, Eugenia debe tener nueve, diez años. O sea, sí. dormía con su madre en la misma cama. Era muy mimada. Era la la, sí. la, la niña, por fin, deseadísima El de la madre después de tanto varón. Mucho esa cama ¿eh? en, solamente cuenta un revolcón y era en un sofá. De mejor dicho, sí. Pero cojo. ella compartía cama con su madre, era la niña mmm, súper mimada. Eh, consentidísima. Y entonces, en claro, llega Jesús Aguirre y le dice: Nada, tú te vas a tu cuarto. Sí. Ahí, y ya empezamos mal, claro, porque ya claro. de repente dices: Oye, mi madre era para mí. Eh, y ahora, y ahora la tengo que compartir esteón. y Jesús era un hombre eh, con sus luces y sus sombras como todo el mundo pero bueno, que no fue muy, nada bien recibido por esos hijos y tuvo muchísimos problemas muchos con era, Cayetano, es. incluso en la serie Cayetano lo ha contado muchas veces ¿eh? Cayetano pero sí que a mí lo, lo que me, me, me asombra es que estos niños que tienen un patrimonio niños que ya tienen cuarenta y pico o sea, tienen un patrimonio Hoy, Jesús cumplió 50, era el confesor con novio ...de Cayetana... ...Cayetana se casa con él... ...porque tiene ese capricho... ...y luego... ...porque Jesús Aguirre era íntimo... ...de Javier Pradera... ...lo sé porque Javier Pradera... ...amigo mío y era mi editor... Uh -huh. en, ...en Alianza Editorial... ...y el jefe de opinión del país... ...donde escribía yo... ...o sea que... ...es que eso lo he vivido... Uh -huh. y, ...y el país... ...y el PSOE cuando llega al poder... ...es lo mismo... ...es decir, la única manera... ...que tenía la Casa de Alba... ...contra la que... Te, le, ...a la que le tenía muchas ganas... ...Alfonso Guerra era el país. Entonces Cayetana se casa con Jesús Aguirre y hacen la fundación, la arquitectura de la fundación que salva todo el patrimonio, que lo salva. Eso les enfada mucho a los hijos porque dicen que no, que fue el padre, ja. eh, Martínez de Irujo, sí. ja. el, que comenzó, ja. el que comenzó, el que comenzó. Pero es verdad sí. que Jesús Aguirre era los contactos un intelectual con el PSOE, y estaba, mira, y puso mira, Ruiz orden. Mateos, Ruiz Mateos había creado un imperio y de qué le sirvió. Claro. Pues Boyer se lo zempilló en una noche. O sea, vamos a ver, eso lo hace Jesús Aguirre. Y lo hace solo Jesús Aguirre, que estaba en la bodeguilla, y lo hace con Felipe y compañía. Y gracias a eso, nosotros los Alba conservamos todo el patrimonio de la manera más favorable posible. Cuando hubo otros patrimonios, entonces que se desguazaron, mm. por la mala cabeza de, de los herederos. O y por porque lo que Cayetana fuera. era de la política de que no se vende nada, no se abre ningún palacio, bueno, y, y hay que conservar esto. Y incluso hay que... Priorizar o, mira, la, o beneficiar al EREU, al primogénito, sí, uh -huh, pero la verdad, para que esto siga verdad, todo. Esa, unido. esa estructura era tan opaca, que ya vamos a contarlo, que cualquiera podía sustituirlo por una copia y venderlo. O sea, ayer contaba, porque es una historia inolvidable y es descacharrante de la historia de España, además porque había fotógrafos y está grabado y está mi en entrevista publicada. Cuando lo hace académico. Por la gracia del país, y el Ducado de Alba, todas sus obras eran un librito así en la Alianza Editorial que pone sermones en España, que son muy malos. Y luego él publicó unos folletos a modo de obras completas ridículas. Lo único es que en el cuarto contaba el revolcón con Cayetana. En, bueno, horrible, horrible. Era el quiero y no puedo y tal y cual. Pero tenía el capricho y entonces pidió que yo le hiciera la entrevista y le daba la exclusiva a diario y decir: si se llama Pedro J., yo estaba recién como jefe de opinión como era de pradera y él era de pradera también, pues yo era el niño bonito del país y ahora el de, el de Diario 16. Bien. Si viene Federico os doy la exclusiva. Yo jamás había hecho una entrevista ni me ni hago entrevistas. Y Pedro J, bueno, tío que tienes que ir, o sea, vamos a ver, es que estamos luchando para salir los lunes, no sé cuánto. Bueno, total que ya como siempre, Pedro J, con tal de que bien, me dejara bien. dar la paliza, venga, vale. Vamos con una fotógrafa y entonces lo que conté ayer Acabó echando a la fotógrafa y cantándome Estudiantina Portuguesa debajo del, del cuadro quería, del Gran Duque de Alba de Tiziano. Estudiantina la Portuguesa. Bueno, desde luego, y me la cantó, y más cosas. Pero lo fundamental: ¿qué control había en esa estructura de fundación que crea Jesús, gracias a sus amistades con el PSOE, con respecto a los originales? Ninguno. Ninguno. O sea, si el Mirdorí o cualquiera de los falsificadores, uh -huh. yo recuerdo en ese cuadro que había un Rubens, había un, parece que un Goya, el gran Tiziano, etcétera. Si ese Rubens es una copia bien hecha y la sustituye, ¿quién lo va a saber? Y si tú has vendido a un privado, a un coleccionista privado, el Rubens de verdad, de la casa de nosotros lo salva, ¿quién lo sabe? ¿Cuántos se han vendido? <laughs> Ni se sabe. Ni se sabe, porque la estructura de la fundación que crean entonces es totalmente opaca, porque lo necesitaban, porque estaban caninos. O sea, Cayetana mucho jijiji, pero tenían que vender algo que no podían vender fuera de España. Entonces, la fundación, yo no sé lo que han vendido o lo que no han vendido. Que han vendido seguro, y que el mecanismo de venta no hay en otras fundaciones, porque se hace al modo de una francesa y otras alemanas de la época, era que en el fondo te permitían sustituir por copias. Y tú ibas abasteciendo y mantenías el palacio, la calefacción y el servicio. Esa es la verdad. Entonces, yo no sé lo que habría sido. Lo que sí sé eso es que lo monta Jesús Aguirre. Y que al final, alcoholizado como estaba, yo se lo he contado, más no lo dicen, no le daba ni para... Le tenía que dar coñac el servicio. El portero. Le daba coñac porque ella no le daba dinero policía, que se lo gastaba chaperos. O sea, aquí vamos a ver, ¿el malo es Jesús Aguirre o la que se casa con Jesús Aguirre? Pero hay que entender también, cuando tú eres un niño. No, yo que, lo entiendo. No, El, una... La niña no lo sabía no, en no, ese y momento. Que, claro. Y que la verdad se puede decir de maneras muy diferentes muy y que a todos nos pierden claro. muchas veces las formas. También. Y como nos pierden las formas, Eugenia Oye, lo que y... cuenta es que un día le dijo, niña. Sí. que tú sigues viviendo bajo este techo gracias a mí con sí. lo que usted está contando no claro. es ninguna mentira pero a lo mejor no es la forma no, de hombre, dirigirse no. a una niña de Ay, 11 años era muy malo era un hombre malo porque ver, era un era muy, hombre era muy... que estaba enamorado de un tío se había casado con una tía por el título y por ser alguien tenía unos problemas de identidad por su familia y tal que en parte aparece en la entrevista que le hago yo en parte O sea porque era tan evidente pero al mismo tiempo es una historia en la que no hay nadie bueno o sea, es como dinastía, dice, ¿hay algún personaje bueno? No, 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 era el portero y acabo... y resulta que era narco, o sea, no, no, no hay nadie, nadie, pero en este caso, en los últimos años de Aguirre, que ha contado Manolo Vicente, que con, que con Raúl del Pozo y otros, pero sobre todo Manolo, a su gran amigo, lo ha contado, son terroríficos, son de una tristeza atroz, mientras ella seguía disfrutando de la vida, porque ella no dejó nunca de disfrutar de la vida. Ahora todo Cayetana, Cayetana, Cayetana era, vamos, lo que era Cayetana. Yo creo que tuvo sus diferentes momentos en la vida, ¿no? No es lo mismo eh, ninguno cuando, cuando... Ninguno de ah, pena. Ninguno. de pena de Todos estar... sus bueno, maridos ella, ella han tenido momentos de pena. ¿eh? Ella sufrió que ella nunca lo quiso hablar y por eso la gente decía que era por las operaciones estéticas. Y no era verdad, aparte que también tenía sus retoques estéticos. Ella después de la muerte de Jesús Aguirre tuvo un ictus que le dejó sí. paralizado la mitad. Por eso tenía la mano, sí, la cara, sí, hablaba mal. Fue y pero fue recuperando... Ah, es por la... Es por el ictus que sufrió sí. de, bueno, pues pues de la, no sé, de la conmoción, el la shock, conmoción o lo que sea. sería por otro, por Aguirre, no por, creo. Y sea. ella eso lo cayó, porque ella nunca, nunca quiso hablarlo y eso Pero lo sabe la, historia, la gente muy cercana. La historia del novio de Jesús lo sabe todo Madrid. Cuando se hablaba mucho de aquello, ella Bien. fue el famoso titular que dio, yo creo que fue a María Eugenia Yagüe en la revista... Creo recordar que era o Panorama o Tribuna, yo creo que Panorama, con el famoso titular de eh, Jesús y yo, eh, ella dijo realmente follamos todos los días y yo creo que la transcripción fue hacemos el amor todos pues los bien, días. Sí, sí. Que era una forma de... de, de porque había muchos rumores porque, de que... De ¿y, que, que ¿y, qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, no, o sea, que ella le defendía, con esto lo que quiero decir es que ella salía a dar la cara públicamente por él. No, pero era el porque más era evidente, porque todos más sabían listo, que el, más, el novio eh, era muy guapo y no voy a entrar más en detalles. Pues vamos a ver, o sea, pero a mí yo entiendo, o sea, cuando uno es un niño, no se puede tratar así a un niño. Pero él era también un hombre maltratado. Era un pobre diablo. Hay sufrido en todos Él mucho. era un pobre diablo. Él sufrió mucho, un los pobre hijos diablo, sufrieron mucho. Y Todos sufrieron mm. y, y la única que no puede decir que era una pobre diabla era la duquesa. Aquí todos eran náufragos alrededor, empezando por todos sus hijos, sin excepción. ¿Padre? ¿Qué padre han tenido? Ninguno. ¿Y madre? los pequeños y porque eran muy pequeños pero los mayores así han salido madre no han tenido ni madre ni padre ni nada el mayordomo sí era bueno que aquí en fin bueno, nos vamos al corte inglés. Bueno, bueno, sí, sí, India. Yeah. India. Yeah, Vamos Por cierto, el que quiere leer la parte buena, el libro de Emilia Landaluce no sé, todavía se puede comprar, creo, en el corte inglés, ¿Qué? el Ay, del, el Duque, el de del Alba, Duque de Alba, el padre, Buenísimo. que es un personaje absolutamente extraordinario, pero extra ese sí Me es un personaje. El, libro de el último gran personaje. Cayetano sí, sí. es un personaje popular, pero el importante, el último, fue Opa, el Duque ahí. de Alba. Uh -huh. Pues en el, en el corte inglés lo tendrán, claro que sí. Además, bueno, pues si van por allí pueden empezar a comprar ya los adornos, las guirnaldas, las coronas, los belenes y los árboles para crear ese ambiente navideño ya en la casa. Hay varios estilos: el bohemio, el vintage pink, también el rústico, el oro y plata, por supuesto, y los colores pues, rojos, verdes. Y ya sabéis que además lo combinamos pues, con plumas, con grafito, con cristales. Va a ser una maravilla la, la casa esta Navidad, así que lo tenemos todo en el corte inglés. Bien. Bueno, inmediatamente vamos a las noticias con todo el follón que hay con las elecciones andaluzas y hasta el domingo esto va a ser tremendo. Y luego viene eh, Cristina Larrondo, que es de Telva. Hay unos premios solidaridad de Telva y hay en Telva una entrevista con María Corina Machado, Maravillosa. de ese régimen que es el que quieren instalar en España, los podemitas, ese que defiende rejón. Bueno, ¿Es que es escalofriante, escalofriante. Hombre, claro, son comunistas y los ha hecho Venezuela, los ha financiado Venezuela. Ellos qué nos tendrían aquí como en Venezuela, nos tirarían por el piso noveno, por el muerto. Bueno, y luego llega Andrés Amorós y hoy, en vez de libros, el libreto de Turandot. Hombre, hombre. No que es Turandot, se, estrena tiene, claro. se estrena el Teatro Real, eh, la gran obra de Puccini y tal. Y luego en Guaira Telefónica hay una cosa que yo tengo ganas de que me lo expliquen. ¿Por qué en mi pueblo la banda ancha es muy estrecha? <laughs> ¿Y cómo se puede ensanchar la banda ancha? Sí, que ya digo, que no es que sea estrecha, que es un hilo de banda que encima se corta. ¿Cómo sigue pasando eso? Eso ¿no? es, el... eso es. ¿Y qué arreglo tiene?